vez, por un segundo, por un segundo. No, hombre, José Luis González, José Luis González, ¿listo, José Luis? Situaciones en los dos arcos, cuando el equipo tuvo el control del juego mediante la creación del juego, principalmente como lo habíamos planificado en los primeros 30 minutos del primer tiempo y los segundos y los últimos 30 del segundo. El equipo llega al área rival, es peligroso, hace daño, muchas situaciones de gol, un arquero de Santos que está pasando por un gran momento y lo sigue. Esta noche lo volvió a poner de manifiesto. Entonces, ahí se termina el partido, generando en nosotros una presión sobre el rival de últimos minutos. Y el fútbol es así, hoy nos vamos derrotados. No una derrota no merecida desde mi punto de vista, pero derrotados. Soy un afortunado realmente por la dignidad que tienen, por el esfuerzo que demuestran y porque nunca abandonan el querer ganar. No importa dónde estemos parados, no importa quién juegue. Dije que tengo un plantel muy, muy amplio y lo voy a usar. Y realmente, te vuelvo a repetir, la fortuna de tener a estos jugadores que siempre como entrenador te dejan un sabor de boca, más allá de la derrota que es muy, que te golpea fuerte, te deja un sabor de boca muy lindo porque tenés 21 leones que salen a competir para mostrarle a la gente que podemos perder. Sí, a la afición, podemos perder, pero bueno, Pumas es esto, lo vamos a defender hasta el último momento. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar esos errores individuales, es a medida que vayan jugando partidos lo van a bajar. Seguramente tenemos que ser más sólidos en el sistema defensivo para no sufrir tres goles. Hoy Santiago Trigos es alguien que puede jugar en el medio de la cancha con 20 años como lo hizo Eric Lira en el proceso anterior y tienen que crecer y bueno, está Oliver Pérez el que debutó, gracias a Dios, es un extremo izquierdo que va a ser lateral extremo que le va a dar mucha satisfacción a la institución y así va a ser siempre. Todos van a ser tenidos en cuenta y el orgullo me sobresale de las venas, realmente difícilmente en mi vida deportiva me encuentro otra vez con que el hockey transmita tantas cosas dentro de una cancha hacia un cuerpo técnico. Y después, bueno, lo que decís, dos competencias importantes, el club tiene que estar en su máxima exigencia, mucho dolor por la derrota de esta noche, mucho dolor, porque
creo de que es de las cosas más injustas que me ha pasado al frente de este equipo, darle explicaciones a la afición, por supuesto que se guía por triunfos o derrotas, pero bueno, creo que se sienten identificados y dignos de lo que el equipo deja dentro de la cancha.